¿Sabe usted quién es Alfredo Correa de Andrés? No, no sé quién es. No. No sé nada, Alfredo. ¿Sabe usted quién es Alfredo Correa de Andrés? No sé quién es Alfredo Correa de Andrés. No sé quién es Alfredo Correa de Andrés. Yo no sé quién es Iván. El nombre de la institución es un homenaje a él, a ese cienaguero insigne que, repito, luchó por los derechos humanos, y siempre recordar su legado de lucha, de entrega y de amor por el prójimo. Los niños, niñas y jóvenes de esta institución necesariamente deben conocer el por qué lleva nuestro colegio el nombre de Alfredo Correa de Andrés. A través de la historia, a través de todo el proceso, deben tener conocimiento de este gran personaje, luchador y defensor de los derechos humanos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo. 16 de octubre de 1951, en la clínica La Piedad, que era entonces del doctor Carlos García Mallorca, que fue quien me lo recibió. Era enorme, grandísimo, que el mismo doctor se sorprendió de la estatura que tenía recién. Se me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho. Nosotros éramos muy exploradores, nos gustaba ir mucho al campo, contacto con el mar, con las playas, también con los deportes. A mí me gustaban mucho los deportes del agua, a Alfredo le gustaba mucho por su estatura el baloncesto, que inclusive llegó a ser parte de la selección del colegio de acá del municipio. Gracias a la vida. Ser cienaguero fue lo mejor que le pasó en la vida. Para él, Ciénaga era como un París. Tenía la mejor gente en Ciénaga, estaban los más inteligentes. El Unión Magdalena era el mejor equipo del mundo. El Caimán para él era la fiesta más importante del mundo, comparable con un carnaval de Río de Janeiro. Estudió en la Universidad de Magdalena, estudió ingeniero agrónomo, después se vino para acá, estudió sociología, que era lo que a él le gustaba. Lo seguía muchas personas, mucha gente de sus contemporáneos con él, y me di cuenta de que Ciénaga tenía un líder grande en potencia. Él se fue para Barranquilla. Después que terminó su carrera de agrónomo, de sociólogo, se instaló en Barranquilla y allá se convirtió en lo que verdaderamente era, un líder de tipo social. No hay que ser tan racionalista, hay que ser más sentipensante que racionalista. Era la frase que más me gustaba, que él decía que los hombres que rigen a los hombres, sean políticos, sean científicos, sean religiosos, sean educadores, debían tener mucha coherencia. Él quería un mundo mejor, una sociedad más equitativa, más igualitaria, ¿no? Donde no hubiese, digamos, discriminación, que hubiese oportunidad, que el ser humano naciera con todos los derechos. Gracias a la vida. Tengo 11 años que yo morí. Yo morí. Desde que Alfredo murió, yo también. Yo vivo ahí. Pero me siento muerto con la muerte de él. Descubrí realmente quién era Alfredo Rafael, como el personaje que ha sido después de muerto. Yo no lo extraño porque yo lo siento vivo.
Yo, para mí, él no ha muerto, sino al contrario, él lo siento más que cuando estábamos juntos. Pero quiero creer que él murió por algo y que si no es hoy, de pronto más adelante vamos a comprender que sí valió la pena, nunca vale la pena que haya muerto, sino que tenga algún significado hacia un futuro. Yo lo quiero creer. Los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.